Cierta energía, la libido necesita esa energía, y el estilo de vida que muchas veces llevamos con excesivo estrés, cansancio y agotamiento influyen en muchos casos en problemas de falta de deseo sexual o de bloqueo directamente del deseo sexual. Que en muchísimas parejas se empieza a reducir el tiempo que se dedica a la intimidad física. Se deja para última hora o para el último día de la semana, cuando una persona o ambas están muy cansadas o agotadas, y eso conlleva que se haga como mucho más mecánico, más rápido, y empiece a no ser tan apetecible un encuentro erótico. Como hablamos de dos personas que forman una pareja, siempre hay dos formas de ver cuánto es la frecuencia normal, por decirlo así. Aunque en muchas ocasiones, más que un problema de frecuencia, es un problema de apetencia. Yo diría que no existe un patrón de normalidad o algo que se pueda considerar normal en cuanto a frecuencia de relaciones sexuales o nivel de apetencia o de deseo sexual. La sexualidad humana es algo que se adapta al estilo de vida que tenemos. Los problemas de deseo sexual tienen causas múltiples, por lo tanto es un grupo de dificultades sexuales un poco más complejas de tratar. Quiero decir, puede haber cuestiones de tipo emocional, cuestiones de tipo de cansancio, el estrés, el agotamiento. El sexo requiere de cierta energía y a veces pues, nos lo pasamos por alto e intentamos o forzamos una situación sexual hace que nos apetezca menos en la siguiente ocasión. Un programa erótico que vaya ayudando de forma respetuosa a reencontrar momentos de calidad donde no haya obligación siquiera de una propia relación sexual.